Saludos cordiales con todos los presentes. El tema a desarrollar: diseño del sistema de enfriamiento para la etapa de fermentación y maduración en cervecería Alderete. Mi nombre es Jacqueline Quevedo Lor y soy tecnóloga agroindustrial. Necesidad de aislar las instalaciones agroindustriales. Para comenzar, según un estudio realizado por Lecofis, Fundación Europea del Aislamiento Térmico, realizado en mayo del 2014, muestra que un 10% de las instalaciones no están aisladas y si lo están, tienen el aislamiento en pésimas condiciones, lo que conlleva un consumo energético más elevado, accidentes laborales y aumento de las emisiones de CO2. Por ahorro energético, el implementar un aislante térmico en la empresa tiene como objetivo reducir el calor perdido a través de las paredes del equipo, reduciendo costos en las plantillas eléctricas gracias a una máxima eficiencia energética, además de alargar la vida útil del equipo. Como objetivos del estudio tenemos diseñar un sistema de enfriamiento y cálculo de la energía necesaria para el proceso de fermentación y maduración de la cerveza. Como primer objetivo específico tenemos calcular la potencia perdida en las paredes del reactor sin aislante, determinar la potencia necesaria del equipo para el proceso de fermentación y maduración a 17, 18 y 19 grados centígrados por 15 días, calcular la potencia perdida en las paredes del reactor con aislante y por último determinar la eficiencia del sistema diseñado. Metodología de la investigación, métodos y técnicas. La variable independiente tenemos como aislante térmico y la variable dependiente tenemos la eficiencia energética. Para esta investigación se aplicó un diseño no experimental debido a la naturaleza de la misma, es decir, se obtuvieron datos mediante cálculos y se realizó la comparación del consumo energético de la planta. La presente investigación se realizó en la cervecería artesanal Alderete, ubicada en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, en la cooperativa 9 de diciembre. Como procedimiento, para definir el aislante térmico más adecuado para la investigación, se determinó mediante tres criterios que son disponibilidad de mercado, conductividad térmica y precio. Al realizar el análisis de las mismas mediante las especificaciones técnicas de los aislantes térmicos, se determinó que el aislante térmico más idóneo para este proceso es la espuma de poliuretano. Técnicas estadísticas. La variable independiente se analizó mediante un análisis comparativo del consumo energético del equipo fermentador que no tiene implementado el aislante térmico con el sistema diseñado que sí tiene implementado el aislante térmico, tomando en cuenta las especificaciones técnicas del total del equipo fermentador, los cálculos de las potencias requeridas de ambos equipos y de las pérdidas de energía que tienen los mismos, por lo cual se tomaron las lecturas del consumo energético por 15 días con el fin de determinar el consumo real del equipo de enfriamiento y comprobar la eficiencia energética del equipo con la implementación del aislante térmico. A continuación tenemos resultados. Iniciamos con un balance de energía en el cual obtuvimos un resultado de 3,28 kilowatts, que es decir que el calor de la cerveza es igual al calor del agua. Posteriormente tenemos el cálculo del volumen total del equipo fermentador con un resultado de 243 litros. Tenemos que tomar en cuenta que los 243 litros es debido a que el fermentador se está trabajando con el 80% de su capacidad y no al 100%. Posterior a eso tenemos un cálculo de la potencia perdida sin el aislante con un resultado de 4,4 kilowatts que se pierde. También tenemos el área total del fermentador. Este resultado nos ayudará para la implementación del aislante térmico en el fermentador, obteniendo un resultado de 2,45 metros cuadrados. Posteriormente tenemos el espesor del isopanel, dándonos un resultado de 89,4 milímetros. Aquí debemos tomar en cuenta las medidas disponibles que están en el mercado, porque no necesariamente y no siempre encontramos con las medidas del cálculo que nosotros hemos realizado. También tenemos un cálculo de la potencia perdida en las paredes con el aislante y tenemos un resultado de 3,44 kilowatts.
Para concluir, hemos determinado que el equipo de enfriamiento para el proceso de fermentación y maduración de la cerveza necesita una potencia de 6,72 kilowatts. También tenemos las especificaciones técnicas del equipo de enfriamiento con resultado de 1,33 kilowatts. Seguido de eso tenemos la tabla, una tabla donde se puede observar la lectura que se realizó, la lectura del medidor que se realizó en la planta durante los 15 días, donde podemos determinar el consumo energético diario de la planta, que está en kilowatts horas, y el consumo en dólares de esa potencia. Finalmente, habiendo ya realizado los cálculos anteriores, el sistema de enfriamiento tiene un consumo energético de 6,72 kilowatts diarios, habiéndose ya implementado la espuma de poliuretano al fermentador, lo cual funciona como aislante térmico, reduciendo la cantidad de energía necesaria para mantener el equilibrio térmico en el proceso, evitando así el flujo de calor a través de las paredes del fermentador, logrando la estabilidad térmica de los 18 grados centígrados, que es la estabilidad térmica que ne se necesita para realizar el proceso de fermentación, para lo cual queremos que sea una fermentación vigorosa normal para nuestra cerveza, que es una cerveza al estilo Weisberg Ale, que realiza la planta de cervecería artesanal de Alderete, por lo cual tiene un consumo energético de 12,11 dólares durante los 15 días del proceso de la cerveza. Es necesario hacer énfasis que dichos requerimientos energéticos se dan en condiciones ininterrumpidas de la planta. Como conclusiones, tenemos, teniendo en cuenta el cálculo realizado, se determinó que el reactor, al no tener implementado un aislante térmico, tiene una pérdida de 4,4 kilowatts, con lo que el sistema de enfriamiento requiere de una mayor demanda energética. De acuerdo a lo calculado previamente, el sistema de enfriamiento diseñado necesitará una potencia de 6,72 kilowatts, estando implementado ya el aislante térmico. Al implementar la espuma de poliuretano al reactor, se determinó que la pérdida de energía para ese proceso es mucho menor en comparación con la del equipo sin aislante térmico, dando un resultado de 3,45 kilowatts, resultando en un sistema mucho más eficiente con una reducción del 21,59% de pérdidas de energía. Finalmente, el equipo de enfriamiento sin la implementación del aislante térmico tiene un consumo energético de 1,33 kW a razón de las especificaciones técnicas del equipo, multiplicando por la tarifa residencial de 12 centavos durante los 15 días, el cual da un valor a pagar de 57,45, valor que la planta tendría que pagar al no tener implementado el aislante térmico. Por el contrario, con el sistema diseñado, el cual cuenta con la implementación de la espuma de poliuretano, tiene un consumo energético de 6,72 kilowatts horas, dando un valor de $12 por el promedio de los 15 días, de manera que se comprueba la eficiencia energética del sistema diseñado. Muchas gracias.